Sentí el filo de tu ausencia cortar mi voz. Sentí tu olor esfumarse poquito a poco. Te fuiste y secaste. Mis ojos los marchitaste. Mi piel tu embrujaste. Quimeras del corazón me dijiste que me amabas si no era verdad que por mí el mundo cruzaba si no era verdad que yo era el primero y tampoco era verdad todo lo que dijo nunca fue verdad me dijiste que me amabas que del fuego me salvabas que yo era el primero y tampoco era verdad todo lo que dijo y todo lo que dijo Vamos con otro episodio de Back Focus. Hoy tengo a un amigo por acá que me complace mucho. Lo conocí hace algunos años y cómo ha crecido su carrera y todo esto me, me llena de orgullo también porque lo conocí en sus inicios. Boilín, ¿cómo estás, mano? Pues muy, muy, muy contento de estar acá contigo, Seter. Eh, gracias por la invitación. La verdad es que ya <laughs> necesitábamos necesitamos llevarlo a cabo porque ya como... Tantas veces que lo habíamos platicado, pero aquí estamos. De hecho, yo con vos lo platiqué antes de grabar el primer episodio. Me acuerdo que estábamos por allá, por Zona 9, en Casa Duarte, y te llegué a platicar la idea, y desde ahí habíamos hablado en tener todo eso. Eso fue hace ya un año, man. No, eso fue hace dos años ya. Años cuando lo platicamos, un año y medio. Tal por vez ahí. más, va, sí, sí, sí puede ser, sí puede ser, pero mira, algún día se tenía que dar, y, y qué bueno que ahora que que este proyecto también se ha convertido en algo donde, donde se exponen a los, a los cantantes, a las bandas y todo esto, eh, se deba a vos, porque es una bonita oportunidad también de mostrar todo lo que yo te, te admiro porque tenés un gran talento, man. Gracias, gracias. De verdad, yo también. Yo veo tus fotos y es como, ¿cómo le hace? De verdad, es como, ¡wow! Eh, es, es, es muy lindo porque realmente en Guatemala tenemos mucho talento y, y también es muy lindo tener este tipo de espacios que va dedicado a eso. A, va dedicado a, a darle espacio al artista, a darle espacio a esa persona que vive por una pasión, porque es muy difícil vivir por una pasión. Claro. Es, es más fácil como ir, ir, ir a lo seguro y es como, ah, bueno, pues esto me da dinero, pero vivir de una pasión es bien complicado y, y se agradece muchísimo pues que, que haya un espacio en donde se pueda dar a conocer. En, en podcasts anteriores, en episodios anteriores, yo menciono mucho la palabra, esa palabra, vos pasión. Eh, a veces cuando me pongo a, a ver clips y a revisar lo que, lo que hablamos para no ser tan repetitivo. Me he cuestionado mucho si hago bien o mal en, en hablar tanto del amor y la pasión que se tiene por el arte, vamos, porque al final yo siento que es un bastión muy importante para quienes intentan labrar una carrera dentro de... de y sobresalir en el arte, vamos, porque es sumamente complicado. Siempre he dicho que, que se puede, que se puede lograr con mucho trabajo, como en todas las profesiones, ¿no? pero que el arte es un tema aparte porque a veces es muy sufrido a veces te encontrás con caminos realmente borrascosos donde donde hay muchos tropiezos muchos sinsabores pero que cuando llegas a la meta de o al cumplimiento de tus de tus objetivos se disfrutan muchísimo también ¿verdad? mira yo siempre le digo a las personas que me dicen no es que mira es que yo a mí me gusta la música pero realmente yo me hago derecho porque eso es lo que da dinero. Y les quiero decir el día de hoy que todos, todos venimos al mundo con una misión. Todos. Y la vida te lo cobra si no haces esa misión. Entonces hay, hay personas que me dicen, no, es que bueno, es que yo, bueno, tengo cinco años de estar en la oficina o de estar ahí tomando llamadas o de estar haciéndolo, pero realmente no es mi pasión. A mí me gusta pintar, a mí me gusta hacer esto y les digo, es importante hacer de tu pasión algo que te dé. Porque el problema es que ahorita estás en una oficina y tenés un título de abogado, tenés un título de arquitecto, un título de ingeniero, pero no sos feliz. Y es que la realización. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? La ah. realización personal debe ser muy importante para todos, debe ser nuestra prioridad, ¿verdad? O sea, el, el realizarte profesionalmente en cualquier carrera. Muchos amamos las artes, ¿verdad? muchos amamos eh, la música, el, eh, la fotografía, la pintura y todo esto, pero hay quienes sienten también pasión por lo que hacen arquitectos, ingenieros, doctores, claro, todo esto, ¿os? exacto, claro. Pero por ejemplo hay personas que lo hacen porque los papás se lo dicen. O sea, yo si yo lo mío no hubiese sido la música y todo lo que hago, tal vez hubiese sido eh, chef. ¿Y en algún momento te ha pasado por la mente dedicarte a otra cosa? O sea, yo, yo entiendo de que acá hay días grises, vos? En, sí. en todo esto de, de intentar y luchar y luchar por tus sueños. Porque uno se despierta todos los días y hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser el día que estaba esperando donde te llegue ese, como le quieran llamar, bendición, golpe de suerte. Lo, como le quieran llamar. Pero en algún momento nos llega... En cualquiera de nuestras profesiones llega ese día donde, donde al fin ves eh, cómo empiezan a cumplirse todas tus metas y todo esto. Pero para llegar a ese día es sumamente difícil y muchas veces nos pasa por la cabeza el desistir, dar un paso a un lado, irse por, por algo que sentimos que es más seguro, aunque todas las carreras, todas las profesiones y todas las empresas llevan su parte de, de incertidumbre. ¿no? Fíjate que, sí, yo. Nunca, en algún momento hice, hice cosas que no quería porque mis, por darle seguridad a mis papás. Ellos, cuando yo estaba en la universidad en Francia, ellos querían que yo, yo quería hacer musicología, una licenciatura, licenciatura de música, y ellos no querían eso. Entonces eh, me decían, mira, hace algo que te dé dinero y... Hace la música a la par, entonces hice una licenciatura de eh, idiomas y realmente fue lo más aburrido que hice en mi vida, pero lo más, o sea, lo más bonito también porque realmente ser universitario y conocí a todos mis amigos, hice muchas fiestas, etc. Pero eh, ahora les digo a las personas, nunca, o sea, no estudies algo que no te llena, nunca vas a ser realmente bueno en algo que no es tu pasión, porque siempre lo vas a ver como un trabajo. En cambio, por ejemplo, yo... Te puedo decir, mucha gente dice, es que los músicos no trabajan. Yo te puedo decir, yo me duermo todos los días a las 3 de la mañana eh, con mi productor haciendo muchas cosas para, para nosotros, para otros artistas, para, para marcas, etc. Y es como, wow, estoy cansadísimo. Me despierto a las 7, 8 de la mañana, empiezo a trabajar a las 10, nos dormimos a las 3, porque todo, o sea, en publicidad y en todo esto, todos es para ayer. Pero. No siento el cansancio porque estoy haciendo lo que me llena. En cambio, si haces algo que no te llena, es el problema. Y eso no va solo para las artes, eso va para, para todos. Claro. O sea, por ejemplo, si quieres ser futbolista o si quieres ser cocinero, vamos a decir, pero, pero tenés esa presión social de tener un título y un máster y todo eso. No, solo no, no vas a estar viviendo tu vida y no vas a vi vibrar. Sobre ¿verdad? todo, lo he repetido mucho a vos, este tema de que jamás, jamás vas a, mientras estés luchando por tu pasión, jamás vas a sentir que has fracasado. Es muy difícil que te levantes un día y digas, ya no quiero, porque ya no, ya fracasé, ya tiro la toalla, porque estás luchando con por algo que te gusta hacer, ¿va? Y, y no lo vas a ver nunca como un fracaso. Cada paso, por muy pequeño que, que, que sea, lo vas a disfrutar al máximo. ¿eh? Es que ahí es, ahí es, oh, tú dijiste algo que es bien importante. El fracaso llega rápido cuando es algo que no te apasiona. Claro. Es, ahí es como, ah, ya tiro la toalla. Te voy a contar una experiencia propia. Yo estaba estudiando en, en, en Francia. Yo, pues, no tengo hermanos. Mi papá se había ido de nuevo a vivir allá. Él vivió 25 años acá. Mi mamá se quedó aquí. Nosotros vivíamos en Puerto Barrios. Y de un día de un día para otro, eh, ¿cómo se llama? Mi mamá eh, murió. ¿verdad? Entonces me tengo que venir y mi mamá me dejó un restaurante. Y cuando yo sentí... O sea, porque no me podía ir por muchas cosas, por los papeles, por mucha presión, por muchas cosas. No me podía regresar a Francia. Claro. Y yo agarré el restaurante y dije, bueno, voy a honrar la memoria de mi mamá y pues esto me va a dar dinero, etcétera. Solo te aguanté cuatro años. Le di... Mira, le di como no tenés idea. De la mañana, de la noche a la mañana, todos los días creando, haciendo. Era, era muy fuerte, pero... La vida siempre me decía, aquí no es, y me ponía cosas bien duras, duras, así como de que se incendiaba una parte de la finca, que me extorsionaban, que se entraban a robar, que, y la vida es, y yo, no, esto es lo que mi mamá me dejó, lo voy a guardar, etcétera, lo voy a... Y simplemente fue como, pff, ya a los cuatro años fue como, ya no, tiro la toalla, porque ya estaba a punto de yo hacer algo en contra de... De mi integridad, porque ya no aguantaba el peso. Y fue como. Claro. Ahí vino la oportunidad de hacer eh, una canción que se llama Pagozar. Y yo empecé con, con, con algo que, que es una parte de mí, pero no es realmente yo. Es una parte de mí. Vino Pagozar y fue como: esto es. O sea, yo vengo cantando desde los 10 años, pero fue como. Me recordé de mi misión de vida. Y fue como: no, yo tengo que. Tengo que esto no es lo mío. ...mamá, mamadita, discúlpame... ...pero esto no es lo mío... ...entonces ahí fue donde me dediqué a la música... ...entonces... ...tirar la toalla muy rápido... ...en la música no le he tirado tan rápido... ...pero en eso, que no, era, que no era mi pasión... ...sí fue como ya no... ...no quiero gastar más energía en algo que no me apasiona... Siempre... ...encontraste el apoyo de... de tus papás para... ...para todo este rollo de la música... ...decís que desde los 10 años... Estás con, me imagino que con la inquietud, con aprender a tocar guitarra y todo lo que haces. ¿Cómo te diste cuenta que tenías el talento para, para, para emprender una, una carrera o, o, o iniciar en, en la música? Mira, yo desde que tengo uso de razón, me, o sea, podrás decir, ay, qué, qué mentiroso, pero yo sí me recuerdo. Desde los dos, tres años, las etapas y las cosas que me hicieron saber que a mí me gustaba todo esto. O sea, eh, siempre fui muy, muy creativo en, en, el kind, en, el, en el kinder, pre-kinder, párvulos, etcétera, y, y lo, la primaria. Siempre concursé en cosas de, de dibujo, de, de, de música, todo lo que es siempre me llevaba a los primeros lugares de, de, de disfraces porque yo creaba mis disfraces. Todo el rollo creativo. Todo el rollo creativo. Y mis papás se empezaron a dar cuenta y me compraron un pianito. Y cuando me compraron un pianito, eh, bueno, pues yo empecé a, a tocar pues, piano, etc. E hice mi canción, e hice un... La pr mi primera canción fue dedicada para mis papás a los 10 años. O sea, claro, o sea, era una canción que decía Te amo mamá, te amo papá, estoy muy feliz de estar con usted. Algo así ¿va? Ya no me recuerdo porque nunca la grabé. Y no había la facilidad de de en ese entonces sí, no había ¿va? Entonces y eh, eh, fue ahí en donde mis papás, mi mamá eh, en su juventud cantaba y ella me empezaba como a a moldear y me incentivaba, mira, mi hijo canta esta canción, mira esto, y mi papá era como ya empezando a la, la, la adolescencia, era como, compramos una guitarra, Etcétera, Mis papás sí me dieron el apoyo, más no me dejaron hacer una carrera universitaria, fue como, no, andate a lo seguro, pues yo realmente ves? al final mi papá, tanto mi papá como mi mamá, ellos siempre fueron, aunque mi mamá era muy, muy, muy eh, como... Como decirlo, cristiana, devota, etcétera, pero siempre fue muy me mente abierta y mi papá también, muy liberales. Entonces era como, al final tú tenés la última decisión, me decían, pero esto no te va a dar. Entonces la influencia de los papás era como, si sí, es cierto, ¿va? ahora yo sé que no es cierto, porque realmente no estoy trabajando en lo que yo estudié. Y es que el rollo de los. de. de, de nuestros papás, y. Pues vos todavía no tenés hijos, pero eh, cuando, cuando uno. Va creciendo y va formando su familia y, y vas viendo el desarrollo de tus hijos, vas entendiendo ciertas cosas, ¿no? Y que cuando llegas a, a esta etapa de, en la, de la vida donde ya tenés que ver por el futuro de tus hijos, siempre, siempre vas a buscarlo o vas a pensar que por tu experiencia, ¿qué es lo mejor para ellos, ¿no? Claro. Sin pensar, porque nadie nace sabiendo que, que, toda, que todas las vidas son distintas y que si a vos no te fue bien en algo, no quiere decir que a, que a tus hijos también les, se les va a dificultar. ¿verdad? Entonces, ¿se entiende cuando, cuando un papá no ve bien, aunque han cambiado los tiempos, que antes cuando decías de ser fotógrafo te era indignante para un papá, ¿verdad? porque no lo consideraban una carrera, y ahora ves a chavitos. De, que, que salen de sus carreras e inician un eh, estudios de fotografía porque ven que se puede crecer y, y hay campo para desarrollar una carrera. Y ¿no? es que ahorita ya llegamos a una era en donde todas las profesiones comunes ya están topadas. Y ahorita, como justamente lo artístico en algún momento en estos países se dejó de un, la de un lado, porque vivimos una realidad dura, o sea, no lo, vamos no lo vamos a tapar, vivimos una realidad dura, entonces era como, no, a lo seguro, médico, abogado, eh, arquitecto, ingeniero, etcétera, entonces... El arte fue como, ah, sí si me gusta, lo hago de vez en cuando, pero eso ejerzo esto. Entonces se fue descuidando lo artístico y ahorita lo que, nos, lo que necesitamos muchas veces, porque se, se, hubo una ampliación en todos este, estos temas artísticos y de comunicación, y ahorita lo que se necesita también es como más de este medio, ¿verdad? Algo que se dejó tal vez ahí guardado, pero... Ahorita necesitamos que, por ejemplo, el arte dé a conocer una cultura. La música, por ejemplo, es un lenguaje universal. Para mí es un lenguaje universal. Con la música tú puedes hacer que otros países y el mundo entero voltee a ver a Guatemala con una canción. Lo tenemos con, por ejemplo... Luna de Shelahu, que todo, que muchos países conocen esa linda canción. Y sin ir tan lejos, algo más contemporáneo, Fuiste tú de Ricardo Arjona. Lo vemos en concursos de. Bueno, no sé si puedo mencionar, pero sí, dale, vemos dale. concursos de la voz, eh, vemos en la academia, vemos. O sea, y, ah, ¿de dónde es esta canción? Ah, bueno, la voy, a, voy a buscarla. Ah, es de Arjona. ¿De dónde es Arjona? Ah, de Guatemala. Voy a descubrir Guatemala. Todo es una cadena. Entonces. Eh, y justamente es tan importante y no se le ha dado la importancia necesaria al arte en Guatemala, pero el arte puede abrir muchísimas puertas para nosotros como guatemaltecos. Yo te lo digo porque yo, por ejemplo, en mi caso, que soy mitad guatemalteco, mitad francés, yo lo veo cuando yo vivía allá y la gente me decía, ¿dónde es Guatemala? Ah, soy de Guatemala, ¿dónde es eso? América Latina, ah, mexicano. Y era como, no, es Guatemala. No, y me di cuenta, ahí fue donde encendió algo en mí. Fue como no, no estamos llegando al a cierta a, cierta, a cierto target en, en, en estos países. O sea, entonces tenemos que hacer algo y tenemos que ver cómo el arte hace eso, ¿verdad? Sí, que también habla mal de los franceses y no saber de no, es que los franceses, cultura general, es que mira, y geografía. Realmente los para los franceses, es, sí, ellos, son potencia, lo que... ellos son potencia. Ellos no, son Pero pues, te... No, lo vas a poner. no te digo que, que al final, eh, <laughs> sin ir muy lejos, vamos Hablábamos de que hace algunos años, por ejemplo, vos venías acá y, y, y yo soy de Petén y las referencias que tenía el capitalino de, del departamento porque no se podía Tical. visitar tan fácil no era que vivías en en, en, en bananeras la gran en, en los árboles y que no habían televisiones y que no habían car entonces pero yo siempre lo he dicho por eso tengo tan presente esa frase ¿a vos porque no es necesario conocer el país o saber de para saber de la cultura algo de todo esto sobre todo cuando, cuando cuando en, la, en los colegios y todo esto, yo no sé cómo es en el resto del mundo, pero acá te enseñan todo eso. <laughs> Perdón que te interrumpa, te voy a dale, contar dale, algo dale, muy dale, divertido dale. que ahorita que estás diciendo esto, me recordé. Estaba con un, mi tío ahí en Francia y me dijo. Esa fue una cosa, Christophe, me dijo. Porque yo estaba teniendo. Estaba, estábamos hablando del. De Microsoft o algo así y me dijo se hace una cosa Christoph Hay ay, eh, porque yo me llamo Christoph bueno soy uh -huh. so, Wellin eh, <laughs> bueno sabes una cosa Welling hay hay unas nuevas computadoras eh, que son mucho mejores que las que las PC que, que Microsoft y que y todo esto eh, tienen una manzanita y su sistema operativo pero eso te lo estoy diciendo en 2014. Mm. Su sistema operativo es mucho más rápido y es como más sencillo. Eh, también hay unos celulares con esa misma ama. Y no, entonces que no yo los conocí, como... Te lo estoy presentando. Y le dije, porque Pierre se llama. Y le dije, Pierre, atoma, espérame. Y le saco mi iPhone, yo tengo iPhone, okay. y le saco mi Mac. O sea, vengo de Guatemala, pero no quiere decir que no sepa de esto, pues. Entonces, sí. esa es la percepción que, que tienen a veces, ¿va? Y, y, y a mí me ofendía al principio, pero después era como me reía mucho. Yo pienso que sí, va, o sea, toda esta explosión de las redes sociales y la exposición que te da la apertura de los medios, como... Para la música ha sido, siento que una, una gran oportunidad para todos los talentos nuevos, cómo se, se, se eliminan las fronteras ¿va? para poder potenciar tu música ¿va? utilizando tus propios medios. Hablábamos de que ahora ya no necesitas un gran estudio para componer, para grabar una canción, hacer un sencillo, y no necesitas una disquera potente para poderla exponer. ¿va? Eso ha cambiado muchísimo y eso también ayuda. Yo lo hablaba en un podcast de fotografía precisamente, de cómo los celulares y todo esto, de los hermosos volcanes y hermosos accidentes geográficos que tenemos, ahora con las redes sociales, Instagram y todo esto, ha, ha potenciado el turismo y que ha venido a cubrir cierto déficit dentro de... Dentro de nuestras instituciones que no daban o que no podían promocionarnos uh, para todo el mundo. ¿va? Y ahora ves más bodas de destino, ¿va? ves que vienen muchos influencers de todas partes a querer grabar en estos lugares que son tan, tan hermosos, ¿va? Y, ya te, ya, y que uno se ha mal acostumbrado a que ves un lugar chilero, porque ahora en los reels de Instagram ves lugares preciosos. Y que decís si eso no es aquí, es en Suiza, es en no sé dónde, es en Francia, es. El, pero ahora ya uno se acostumbra a descubrir sus propios lugares. Huevo, es hermoso. ¿va? Yo crecí pensando que Petén era maravilloso y que era lo mejor de Guatemala. Y ahora me doy cuenta que hay lugares increíbles acá. ¿va? Y todo eso nos ha ayudado. El avance de la tecnología, de la apertura de las redes sociales. Y para la música ha sido, ha sido fantástico. ¿va? Porque. Te permite a vos como artista exponerte ante, una, un, ante un público masivo, ¿no? De hecho, es bien curioso porque, por ejemplo, la gente a veces me dice: ¿pero tú dónde, en qué país grabas tus videos? Gente de Guate. Le digo, en Guatemala. Ay, pero no se ve guate. No se ve como que si fuera Guate. Y ahí es donde yo me doy cuenta lo poco todavía, lo poco que explotamos lo que tenemos, porque. Si no lo ve de Guates, porque no lo conoce. Y es que es poco a poco. Hay una frase más cruel que esa, que dice: ¿Vos y, y vos de dónde sos? Porque no pareces, no pareces de acá. Va, sos tan bueno que que no pareces que fueras qué de feo. Guate. Sí. Eso es una frase que, que nos que, es que la tenemos respectivo. en la punta en la punta de la lengua. A mí me pasó en un podcast yo la, <laughs> y que yo lucho mucho contra esto ¿eh? de decir ¿por qué, va? ¿Por qué no podemos Creernos que somos capaces de producir cosas de nivel internacional. Que desde ahí, pues está. Sabes que yo, por ejemplo, con, con, con la doble nacionalidad, eh, yo tengo dos amalgamas y dos culturas totalmente distintas. Es la cultura latina y la cultura europea. Y, y, y crecí con las dos bien marcadas. <coughs> Y yo amo mi segundo país que es Francia y, y amo mi familia y amo mi, ese idioma y, y amo todo eso. Pero es que de verdad yo tengo un crush con Guatemala. Es como es... Veo toda la pluriculturalidad, todos los colores, los paisajes, todo lo que tiene Guatemala, todo eso que te brinda esa libertad que te brinda a hacer algo único como en esos países por ejemplo que haces algo y ya ya existe o sea quieres hacer ah ya sos ya hay alguien más que lo hace pero Guatemala te brinda esa primera oportunidad sabes de muchas cosas entonces Guatemala tiene un encanto y lo vemos con muchos artistas que lo vemos con muchos artistas que tratan de irse o que se van pero regresan aquí están y aquí están y aquí regresan y pasan sus vacaciones o viven acá. Entonces, yo lo veo de las dos culturas, por ejemplo. En Francia hay muchas oportunidades. Y hay, es un país, pero increíblemente claro. hermoso. Y hay muchas oportunidades y hay muchas ayudas. Cosa que tal vez ayudas en... En cuestión de ayudas en Guatemala no tenemos. Así es. Pero veo más felicidad acá... Que allá, por ejemplo. Veo como más eh, eficacia allá en muchas cosas, en, 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 en lo que hace el francés muy perfeccionista y todo, pero veo más felicidad aquí en Guatemala. Entonces, eso me encanta y yo le doy gracias al universo, al creador, a Dios, lo que sea, de, de haberme dado esos esas, esas dos puntos de vista, porque yo digo, bueno, aquí en Guatemala, mucha gente, eh, pues tenemos una. Eh, Pobreza y extrema pobreza... En niveles de porcentajes pues altos... Pero los veo... Tú vas... Y con todo lo que ellos tienen... Que no tienen... Son felices... Y allá no... Entonces eso es lo que... Es lo mágico... Que ellos viven su vida... Ellos viven su, su realidad... Y es como... ¡Ah! Eh, ¡Una pelota! ¡Juguemos! ¡Ah! Esto... Y es como tan, tan lindo. O sea, eso es lo que me gusta, lo que me gusta de Guatemala, lo que percibo. Aquí yo vivo la vida de una forma más intensa. En todo sentido, sí. pero es más intensa al final, ¿me entiendes? Es la, la percepción que, que se tiene, vamos. Este, desafortunadamente, nuestras realidades son, son bastante duras y, y tenemos a nuestra gente sufriendo carencias realmente dolorosas y que y que y que tratan de llevar su vida de la, de, la for, de la mejor forma posible. Que mira, no vamos a hacer, a mí no me, no me gusta la hipocresía, o sea, la, la, la gente que trata de esconder ciertas cosas, claro. trata de esconder una realidad. Muchos hemos querido irnos en algún momento claro. de Guatemala, muchos. Eh y hay que, hay que afrontarlo, pues. O sea, por ejemplo, a mí vienen y me, me pasó dos veces en mi vida. A los 10 años yo tenía una pistola acá, brother, con mi mamá. Y mi, mamá la, mi mamá la tenía aquí y yo la tenía aquí. Claro. ¿Cómo un niño puede asimilar eso? Es cosa que tal vez no pasa muy seguido allá, ¿me entendés, En otros países. Y hace unos cuantos años también. O sea, la pistola acá, dame tu celular, discúlpame. Pero vamos a decir... Quiero irme de este país. Porque es inseguro. Y está bien decirlo y también. Y cuesta... Y hay muy pocas oportunidades. Por eso te digo Exacto. que... Exacto. Por eso repito, ¿va? Desconociendo lo que ha vivido cada quien, vamos. Eh, cuesta entenderlo. Eh, yo es... Eh, si me preguntas a mí, yo digo que las oportunidades hay que buscarlas, hay que. Pero, mano, no es mi realidad la que viven todos, no es sí. la única. O sea, hay muchos, muchos puntos de vista. Y eso lo hace difícil. Eso hace que, que precisamente, por mucho que a Mes decía Alan Benchoam, fotógrafo, saludos al de ventanas al alma. Decía, "Yo tengo una relación de amor odio con Guatemala, porque amo mis raíces, amo a su gente, pero odio todo lo que se vive, todas las injusticias Así y es. todo eso." Entonces es un tema realmente realmente difícil, vaosi, y con el que tenemos que luchar día a día y tratar de dar lo mejor de cada uno para tratar de desde nuestro desde nuestra trinchera poner un granito de arena ahí para que cada vez seamos más los que intentamos eh, mostrarle al mundo la parte más hermosa del país. ¿no? Pero sí, es eso. O sea, y, ¿sabes? Al final uno hace el recuento de los daños y se da cuenta que es un país que sí, muchas veces te dan ganas de salir corriendo, pero la mayoría de veces te dan ganas de defenderlo. Eso, o sea, es, lo, eso es lo que te hace quedarte. Es como, pasa esto, pero ¿qué voy a hacer yo para que para que mi guate, pero no no del diente al labio, ¿verdad? para que mi guate se, sea otra cosa, o sea, pues es, sí, se puede, se puede hacer muchas cosas, hacer arte, hacer música, hacer eh, política, salir a manifestar, pero esto va de uno en uno, de uno en uno, de uno, en, de, o sea, así es, así es, o sea, yo por ejemplo eh, Muchas veces, cuando viví estas cosas tan duras eh, y tan fuertes, eh, fue como: Esta es mi realidad, porque en otro país va a ser, van a ser otros problemas. Claro. O sea, aquí vivimos estos problemas que agobian, pero en otro país van a ser otros problemas. Y te lo digo que viví allá. Allá, por ejemplo, es la depresión. Hay mucha depresión, hay mu mucha gente está deprimida y es donde se venden los antidepresivos, o sea, la, la mayor tasa de antidepresivos en el mundo. Entonces, tal vez es un problema menos eh, impactante, pero es un problema a largo plazo que al final oscurece tu vida. Claro. Entonces, al final no se puede tener. Eh, todo requiere de un claro oscuro. Todo es un claro oscuro. Ok, aquí en Guatemala tengo esto, pero tengo, tengo a favor de esto, pero tengo en contra de esto. Eh, en otro país, Estados Unidos, Francia, Japón, lo que sea, tengo esto, pero tengo en contra de esto. O sea, al final... Sí, y lo que hemos vivido últimamente, a vos tan difícil, tan, tan cruel, y, y, que, y que precisamente todo este tema de la pandemia y todo eso que nos vino a afectar en los últimos años emocional psicológicamente te, nos vino a dañar no se diga en cuanto a, a nuestro avance que traíamos muchos proyectos se cayeron muchas carreras se vieron truncadas por, por, por frenar dos años de tu vida ¿sí? que ha sido tan difícil eso en, en el mundo de del arte de fotografía canto conciertos eventos todo esto como en muchas áreas, también nos vimos afectados y, y ha sido sumamente difícil sobrepasarlo y todavía estamos en eso, Os queriendo salir de una situación que nunca se, nos, nunca se nos ocurrió que podía pasarnos. Yo le doy gracias a la pandemia, porque paradójicamente, porque me hizo, me hizo ver que estaba viviendo como que... De mi mente, que yo estaba viendo como que si fuese inmortal. Y a veces las cosas duras, cuando tú tocas las raíces del infierno, te das cuenta lo lindo que tenías en el cielo. O sea, la, la carencia de algo te hace valorarla. Entonces yo dije, wow, esto está horrible. Eh, me tengo que encerrar que es, pues, yo pues tuve covid casi en los principios de noviembre del 2020 y fue como pues no te voy a decir que tampoco impactante porque yo tengo muy 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 buena salud por ver, el, el temor mental también, ¿va? Pero el temor mental, etcétera, y fue como me encerré y empecé a escribir las cosas más duras que he escrito en mi vida y las canciones y empecé a vomitar mis sentimientos y mis emociones. Y fue como una vez que ya tenía varias canciones, fue como gracias. La saqué, lo saqué. Y por eso de ahí viene Catarsis, mi álbum que se está lanzando. Pero, pero fue como hice Catarsis en la pandemia. Y paradójicamente se llevó a mucha gente. Se llevó a mi abuelo, se llevó a, a, a mi tío Roberto. Que yo quiero, quise muchísimo porque mi mamá era muy, muy unida a él. Es de, Son de que. Tu mi, mi abuelo eh, murió en Francia. Yo imaginé ah, por COVID. Imagínate, yo me iba a ir el 10 de marzo. Del 2020. 20. A ese de, cerraron el aeropuerto. Y cerraron, creo que el 6, 7, 8, 9, <laughs> 10, no sé. cerraron. En 10 cerraron. Bueno, la cosa es que fue impactante por porque fue cuando yo me iba a ir, cerraron. Ya no salir. Y mi abuelo muere de COVID a finales de marzo. En el inicio de la pandemia. Bueno, aquí, inicio, allá ya llevaba algún tiempecito. Y sabes que yo hace tres años fue la última vez que lo vi. Mi abuelo era, bien lindo, la verdad. Y me dice. En francés me dice. No me en francés me dice. No me olvides, No me olvides. Y fue como tan choqueante esa vez que me digan, no me olvides. Como que si lo hubiera sentido que era la última vez que lo iba a ver. Y en el momento que lo iba a ver por segunda vez, cierran el aeropuerto y se muere al final, a fin de mes. Fue como, bueno, Diosito, ya me lo hiciste con mi mamá. ¿Qué me querés decir, va? <laughs> o sea, ¿cuál es la O sea, sí, después supe cuál era la lección, ¿verdad? Pero. Pero, pero era apreciar el momento presente. O sea, es apreciar el momento que tenés con las personas en ese momento. Muchas veces se nos va el tiempo pensando en todo lo que puede ser y todo lo que pudo ser y no todo lo que es. ¿Sabes? Vivir el presente. Es difícil, vamos. O sea, vos ahorita escuchás esa, esa frase. De... Que a muchos nos caló en la pandemia y que para mí personalmente es sumamente difícil. Eh, ya, a mí me afectó el, el, el COVID psicológicamente, como no tenés idea. Eh, yo decía muy orgulloso que, que hemos vivido durante dos años en una burbuja y me refugié en mi familia, pero eso me mató emocional y, y psicológicamente. O sea. Miedos, eh, mucha ansiedad. Yo he padecido de ansiedad eh, durante muchas etapas de mi vida, eh, miedo a hacer muchas cosas, he dejado de hacer muchas cosas por el miedo a lo que puede pasar y con esto lo vino a potenciar al mil y afectando a mi familia cercana. ¿os? O sea, a, a mi familia cercana me refiero a mis hijos que estuvieron encerrados durante dos años. ¿va? Y, y y que, y que no dábamos dabam, no y no damos todavía muchos pasos fuera de, de nuestra casa, de nuestro estudio, de nuestro, de, de nuestro entorno, de nuestra burbuja que, que le llamábamos y que yo hablaba de ella con mucho orgullo cuando le estaba haciendo un daño increíble a mi familia. ¿no? Y eso es muy difícil, pero escuchabas esa frase, de, viví el hoy. Porque no sabes si mañana no vas a estar, pero eso es sumamente complicado de aceptar y de asimilar, porque uno está acostumbrado a construir tu vida en base a sueños, en base a metas, en base a objetivos, a decir voy a ir aquí, voy a hacer esto, voy, 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 vamos, todo en futuro, porque es te estás esforzando hoy para conseguir tus objetivos y tus metas futuras. Y es bien difícil acostumbrarte a decir voy a vivir mi hoy porque mañana no sé qué va a pasar pero hoy quiero ser feliz eso es muy complicado sí, sobre todo brother es muy complicado si hoy eres feliz uno crece con ese temor de perder lo que más amas verdad es que, o sea, más... vos, a mí ¿no? no sé qué te pasaba, si, si, si vos lo has pensado, pero yo te puedo decir que, que hay una canción de Sin Bandera que dice, aún ni siquiera te tengo y tengo miedo de perderte. Y esa onda a mí se me grabó desde hace mucho tiempo cuando sacaron la canción Los Cuates Estos. Y decís, ¿cómo puede haber un amor tan grande que lo tengas y al mismo tiempo te genere temor a perderlo? Y todo este tiempo me he llevado a esa conclusión. Yo amo tanto a mi gente, a mi mamá, a mi familia, a mi mujer, mis hijos, mis cuñados, <laughs> que me da mucho miedo perderlos. Y el solo pensar bro, que les puede pasar algo me paralizó durante mucho tiempo. Y eso es lo más cruel que ha traído la pandemia. Yo a los 20 años... Eh, viví. Yo también he, he tenido eh, ansiedad generalizada. Tanto que eh, en, en años pasados, eh, al punto de llevarme al hospital de emergencias, etcétera, teniendo casi paro cardíaco con la, el susto, pues, te, que te puede llevar un ataque de ansiedad. Eh, y a los 20 años viví una crisis una crisis existencial después de ver una serie que habla de la muerte y yo decía, lo peor que me puede pasar en la vida es perder a uno de mis padres. Claro. Y yo no tengo hermanos. Yo soy hijo único, soy hijo único. Y lo peor que me puede pasar es perder a uno de mis padres. A los 20 años a los 23 años eh, yo vine, o sea, estaba viviendo allá. Eh, vine a, a ver a mi mamá. Eh, mis papás se habían divorciado, tenían un año de divorciados. Mi papá se regresó a Francia, mi mamá se quedó acá. Y vine a ver a mi mamá. Me había, me había alegrado muchísimo verla bien, verla estable, verla feliz. Me despido de ella... Me quedé dos meses acá... Me despido de ella... Y me dice... Y espero... Espero vernos pronto... Eh, ella... Así tratando de ser fuerte... Pero sus lágrimas simplemente rodaban... Por... Por sus cachetes... ¿verdad? O sea... Es como... Nos vamos a ver... Pero las lágrimas iban... Sí y yo le digo... Mamá... Voy a tratar de venir... Dentro de seis meses... No te preocupes... Eso fue un 4 de septiembre... Y... Un 22 de septiembre me están llamando que mi mamá está mal. Y nada más, Setter cuando a mí me entró esa llamada: Mira, fíjate que tu mamá está malita. Yo dije: Mi mamá se va a morir. Y empecé a llamar. Empe y, y tenía un ángel ahí que empezó a buscar un boleto y todo. Y le dije: eh, A, a Ocean se llama. Ocean, por favor, búsqueme un boleto porque yo tengo que regresar a Guatemala porque yo siento que mi mamá se va a morir. Y solo me dijeron que mi mamá estaba malita. Sí, pues. Agarro el boleto, preparo maletas, agarro el taxi. Y en el taxi me dicen en un WhatsApp, tu mamá se acaba de morir. Entonces agarro el avión eh, sabiendo que mi mamá se había muerto. Y ahí me doy cuenta de que perdí a lo más preciado. Y cuando tú perdes a lo más preciado. Ganas tanta madurez, tanta, porque te das cuenta de que ya perdiste lo que más querías en el mundo. O sea, en ese momento, pues ahora ya tengo claro. gente que yo amo, mi papá, por ejemplo, etc. Pero ahí es como la mamá, es como se fue, se fue. De un día para otro se desapareció, ya no existe. Y empezas de verdad paradójicamente con algo tan duro. Empiezas a apreciar el mundo de una forma que no tenías idea. Porque empezás a apreciar a las personas. A degustar cada momento, cada segundo. Esa risa, ese gesto. Un gesto que tengas con alguien que querés o que te quiere. Un gesto, brother. De, ah, ¿te gustan estos dulces? Fíjate que te pasé y te lo compré. Yo sé que a vos te gusta este chocolate con coco. Algo así. O sea, es un ejemplo tonto, pero... Empezás a apreciar tanto esas pequeñas cosas que no veías. ¿va? Y yo sé que para mucha gente es como, Ay, igual, es normal perder a los papás. Es peor perder a un hijo. Yo no, no tengo hijos todavía, pero puedo imaginar el dolor. Pero en ese momento a veces es muy, un, muy fácil como relativizar porque cada quien vive su propia vida y experiencia. Entonces, por ejemplo, yo a veces veo que, ay, lo que pasa es que perdió, qué sé yo. Voy a decir algo tan banal. Es que perdió a su perro, pero no ha perdido a nadie de su familia, pues. O sea, porque está, porque está tan afectado. Pero si su perro representaba algo que lo llenaba. Nosotros no estamos en sus zapatos. Sí. Él está viviendo el mismo sufrimiento que vive gente que perdemos. Sí, sí. Cosas más. más entre comillas valiosas para, para la sociedad, pero él lo está viviendo en carne y hueso y él sus sentimientos están. Están vibrando a esa frecuencia de dolor. Es la misma. Una pérdida. Tal vez ya después, después él ya vea. Pero. Es así. Cada quien vive su realidad, cada quien vive su dolor. Va. Es duro, ¿eh? O sea, yo. yo... Tengo bien presente lo de tu lo de tu mami, porque vos me lo has comentado varias veces que hemos platicado. Es cierto que no hemos platicado muy frecuentemente, pero sí es algo que tenés vamos, ahí a, a, a flor de piel en, 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 en sentimiento. Yo hace unas semanas vivimos una situación bien complicada acá en la familia, eh, con quien nos colabora, cuidando a, a nuestros, a nuestros hijos y que nosotros la queremos mucho y yo realmente ahí vi lo que el dolor me entendés fue fue ella perdió a su mamá y, y y me vino a avisar y yo la vi desgarrada y la vi desarmada se puede decir así vamos, como cuando no te dan las fuerzas ni siquiera para sostenerte en pie y llegar y, y abrazar a tu gente y, y sostenerla con las fuerzas que que tenés es bien duro vamos. yo por eso te digo, eso, esa, esas cosas que pasan y que vos bien decís te hace apreciar más y muchas veces oís mensajes en, en las redes o en la televisión, agarra el teléfono y llama a tus papás y deciles que los querés y deciles que los amas y, decir... y que muchas veces el temor te hace hacerlo cuando debería de ser hasta rutinario agarrar el teléfono y decirle mami te quiero. Yo hace muchos años no podía dormirme sin llamar a mi mamá eh, y en este rollo de la pandemia me lo he cuestionado mucho porque muchas veces los problemas de la vida cotidiana, de, incluso los éxitos, fíjate vos, es, in, es increíble esa onda porque muchas veces es que tengo tantos problemas que no puedo, no tengo cabeza para llamar a mis papás, pero los éxitos también porque muchas veces se pierde el piso. Y pareciera que no necesitaste de nadie cuando la mayor parte de tu vida te agarraron de la mano y te ayudaron a recorrer la voz. Entonces, no es necesario ver un comercial que te diga, agarra el teléfono, llama a tus papás, sino que tiene que estar presente, debe ser algo común, llamar a tus papás y decir, aquí estoy, aquí estoy viejo. A mí me pasó algo con mi papá O sea, a mi papá yo lo busqué, lo googleé porque no lo encontraba por ningún lado puse hasta anuncios en el Salvador porque me decían que por ahí andaba para encontrarlo lo vi dos o tres veces en mi vida y la última vez que lo vi fue muy complicado porque pues no teníamos como la en, en sintonía respecto a la figura de lo que eran para mí mi mamá y él se fue eh, sacándome de su vida y yo me quedé diciendo no haberlo encontrado después de que lo había buscado por mucho tiempo. ¿eh? Cuando lo encontré nuevamente fue porque encontré a su familia, a sus hijos, eh, que había hecho él en El Salvador una nueva vida y todo esto. Y sus hijos me llenaron de piedras el corazón y la cabeza. Y, y, y yo le di gracias a Dios por no haberlo tenido en mi vida, porque yo no quería una persona así. Luego de eso pasó a dos o tres meses después de haberlo buscado durante mucho tiempo y que nadie me quería dar su número de teléfono. Lo tuve el número de teléfono para llamarlo. Lo guardé, pero también lo guardé en un lugar de mi corazón donde estaba tan cerrado, brother, de no querer saber nada de él y no lo llamé nunca. Y cuando recibí una llamada de mi hermana que, que nunca me había hablado de mí nunca me mencionaba a mi papá y todo esto y ella así tenía comunicación con él y me dice papá murió y yo siempre dije si sí, mi papá murió desde hace desde hace mucho tiempo porque yo siempre decía yo no sé si está vivo está muerto no sé nada de él y me dice mi hermana mi, mi papá murió y yo me quedé con su número Bro, él fue tan duro que yo me acuerdo que fue al gimnasio y, y el, eh, me metí a bañar y decía, ¿cómo me puede doler tanto alguien que no estuvo durante toda mi vida? Y me di cuenta que lo que me dolía no eran los recuerdos, era la ausencia de los mismos. Me dolía el no haber vivido, el no haberlo llamado, el no haber, el haber tenido el número y no haberle dicho viejo. Te quiero y siempre te quise en mi vida. Yo quise que tú conocieras a mis hijos. Quise que, que vos estuvieras a mi lado cuando, cuando, cuando te necesité. Yo quise jugar fútbol contigo. Todas esas cosas fueron las que me dolieron, viejo. El no haberlo hecho, el haberlo encontrado después de haberlo buscado por casi 35 años de mi vida. Y cuando lo encontré, no tener la madurez de darle una oportunidad. De decirme... Mi hijo lo siento... Si es que... Cabía... En él decirlo... O decirle yo... Viejo te quiero... Y no importa lo que haya pasado... Gracias... Gracias porque gracias a él estoy acabado... Son temas... Realmente difíciles... Brother? Pero... Bueno... Son cosas que hay... Con las que hay que aprender a vivir... Y muchas veces... Yo... En un, hay un miembro de mi familia... Que también es... Es como... Es como especial... Realmente ella es especial. Especial en el sentido en que... Por cosas no muy positivas, pero... A veces... Tengo dos puntos. Uno, no, no, realmente tú no te puedes eh, decir... Ay, ¿por qué no lo hice? Esto solo pasó y eso claro. te hizo ver... Que esa acción tuvo una reacción, lo cual con personas más importantes, ya no lo vas a tener. ¿Me entendés? No digo que tu papá no era importante, pero era una parte de ti que realmente fue ausente. Entonces, al final no extrañas algo, solo te quedó ese remordimiento. Pero la vida fue como, bueno, vamos a enseñarle de esta forma. Porque con alguien más importante no puede pasar. Imagínate tu mamá, tu esposa, tu claro. algo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No quiero decir nada, no, pero. Sí, sí. Entonces. Uh, y, y te lo digo porque yo lo veo así. Bueno, con mi mamá sea lo más importante, pues, pero. Pero pues. La vida tiene estrategias extrañas para mostrarte cosas. Y dos. Eh, a veces. Uno no, no puede, aunque, aunque las personas sean complicadas, aunque las personas tengan una cierta. que sean especiales, pues sean complicadas, y tú no sepas realmente las razones por qué actúan de esa forma. Y tú decís, Dios mío, ¿qué hice o qué hizo el mundo para que tenga ese corazón tan negro de piedra? Pero no queda en ti. No queda en ti. Siempre, o sea, cuando puedas mandar un mensaje, mandarlo cuando, porque no que después no va a quedar en ti, es es, 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 eso. Tal vez que quedó en nuestro corazón, tú con tu papá y yo con mi mamá. que Nunca es suficiente con los sí. papás. Nunca es suficiente. Es, es, es un tema difícil, y, y, y lo veo así, que nunca vas a estar conforme con lo que le das a tus padres, porque nunca va a ser suficiente amor para devolverles lo que ellos te han amado. Lo que ellos te han dado. Nunca vas a sentir vos que es suficiente. Yo siento eso a vos. Hay una frase en una canción tuya eh, que yo te dije que era mi favorita, a ver si cantas un pedacito. Yo siempre, yo recuerdo muy bien que vi un video tuyo de, de una de, de tus canciones y te escribí, no sé si, no, es, pienso que no lo recordás, pero pero fue porque me me llegó el, el mensaje y, y, y lo que lo que hablabas en esta en esta canción y hay una frase que dice y juzgué más veces de las que abracé a mi padre ¿no? uh -huh. y eso me caló tanto Robert porque yo te decía que yo vengo de, de, de una de un de un matrimonio de mis papás que, que no pudo ser ¿va? ¿vos? y pero que mi mamá jamás 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 la escuchaste decir algo mal de, de mi papá eh, todo el todo todo lo que influyó en mí para tomar una opinión de él fueron sus actos en los pocos días que lo vi que si mucho fueron tres o cuatro días en toda mi vida eh, y fueron suficientes para, para formarme una opinión pero lo juzgué tanto sin saber que la vida me, me estaba me iba a dar una gran lección después porque yo también vengo de de, de, haberme divorciado dos veces, va, y de tener dos hijos en, 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 en un fracaso de, de este tipo. Y es bien difícil. Esa canción se llama Enfermo estoy, va. Sí. Y es una gran canción, mano. ¿Querés cantar un pedacito? Va. Déjame. <laughs> <Está ríe> <bien, ríe> Guitarrita. Y te digo que me, algo que me llama muchísimo la atención, aparte de todo, es toda la producción que, que tenés en tus videos, todo lo, lo, lo pro que sos, vos para hacer tus cosas. Eh, recuerdo bien, bien, el día que te conocí, estábamos almorzando en Estacato y estabas definiendo el logo que querías poner en una gorra. Recuerdo perfecto. Y estabas ahí pidiendo opiniones y todo esto. Y desde ese día. Incluso en la sesión, en una de las sesiones que hice para los alumnos destacato, vos eras el que más como tenías una línea como muy profesional de, de hacer las cosas y a nosotros nos llamó mucho la atención eso y te lo quería decir porque la verdad es que Entonces, desde que te conozco traes esa línea de querer hacer todo Y hizo so, eh, muy profesional, vas o a hacerlo todo con con, 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 con las ganas que se necesitan para crear un producto de calidad. ¿no? Sí, fíjate que ha sido, ha sido un pro y un contra ser, eh, se va a escuchar raro, pero ser eh, a ese nivel de, de perfeccionista con mis medios, ¿verdad? Porque muchas veces eh, ser tan perfeccionista te hace ya no lanzar. Ya no hacer porque no está al nivel que tú querés Y eso es lo que he tenido que aprender en, eh, con los años. Que a veces no, no, no todo es perfecto. Y no todo tiene que ser perfecto. A veces la imperfección también es perfecta. Sabes? Eh, por ejemplo, yo antes cuando grababa una canción, no, grabémosla de nuevo, grabémosla de nuevo, grabemos esa frase de nuevo, etc. Hasta que aprendí que a veces lo honesto, aunque sea imperfecto, es perfecto. Y esta canción yo la hice en la pandemia, justamente fue la primera canción que yo lancé en la pandemia, dos semanas después de que empezó la pandemia y que nos encerraron. Fue como, wow, o sea, la enfermedad no es esta, no es el COVID, es lo que veníamos cargando, es esa arrogancia de sentirnos inmortales y de... Y de no apreciar lo que tenemos estábamos enfermos estaba enfermo entonces eh, esta frase yo sabía que era esa después de tu historia eh, sabía que era y juzgué más veces de las que agradecía mi padre esa frase también se la dedicó a mi papá eh, cuando pasaron cosas en, en pues con mi mamá y dije yo no o sea estoy eh, tomando el rol de dios Juzgando a mi propio papá cuando no soy nadie para juzgarlo. ¿va? Entonces ahí eh, hice Enfermo Estoy y fue la primera canción que yo sentí que fue de verdad una purga eh, desde, desde la raíz de, de, de mi ser. ¿va? Y pues bueno, vamos a cantar un pedacito. Claro. Enfermo <laughs> Estoy. Bueno, dice así Creo que ella estaba enfermo pero era de adentro Creo que ella estaba enfermo al punto de no ver Creo que ella estaba enfermo pero era del alma El ego que infectó el torrente de mi ser Creo que ella estaba enfermo y yo sin saber Oh, creo que ella estaba ciego para el dolor ajeno. Mm, creo que ella estaba sordo a gritos de ansiedad. Creo que me quedé mudo cuando procedí a limpiar mi garganta y gritar mi verdad. Creo que me volví un zombi de mi vanidad. Enfermo estoy, un zombie soy, obviando los detalles de lo lindo que es vivir. Enfermo estoy. Y juzgué más veces de las quiebres a mi padre. Y me mudé para el barrio oscuro de mi celular. Pero ahora que el mundo calla, me hace ver los años que como inconsciente me creí mortal. Y ahora me reclama mi obligada soledad. Enfermo estoy, un son soy, obviando los detalles de lo lindo que es vivir. Enfermo estoy, aunque sea Ajá. un pedacito es una gran canción, bro. Gracias. Sí, Gracias. sí, es una gran canción hablas también aparte de, de, de esto que de esto que, que habíamos estado platicando durante de, de todo esto que también nos puede mover que te puedes perder en el ego en, 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 en cómo en cómo ves la vida y que se te van olvidando cosas que realmente son importantes al perseguir tus sueños no sé si estoy bien sí así es es una canción que mm, pienso, pienso realmente a veces muchas. Muchas veces los, los, los compositores, los autores, los, los cantantes hacemos canciones que decimos, yo quiero que diga esto, yo quiero que hable de esto. Pero al final, eh, quien decide qué sentir con las canciones es, es el, quien la escucha. Es quien la escucha, ¿verdad? Entonces yo tal vez hablé de. De, de que no eh, aprovechaba esos momentos, esos lindos momentos de la vida y que estaba enfermo porque simplemente eh, no podía eh, percibir y no podía disfrutar de los lindos momentos que te da la vida pero tal vez otra otra persona puede decir bueno esto, esto me recuerda a mi papá esto me recuerda a mi mamá esto me, esto me hace sentir de mi divorcio, esto me hace hablar de mi hijo. Eh, y, y, y es tan lindo porque, por ejemplo, ahorita que saqué una canción que se llama Quitarme la culpa, uh -huh. yo la escribí para el divorcio de mis papás, ¿verdad? Y, y hubo tantas, tantos comentarios que en, en algún momento de verdad yo leía los mensajes y me echaba a llorar porque me decían es que no sabes lo que tú eh, no sabes lo que lo que es para mí esta canción porque dice lo que yo nunca le pude decir a mi hijo <laughs> por ejemplo claro. lo que yo nunca le pude decir a, a, a alguien importante va eh, nunca me pude quitar la culpa y siempre pensé que yo he, eh, había sido la o él que había estado mal pero entonces, como que le das esa facilidad. Yo creo, yo siempre he pensado que los músicos eh, somos. Eh, estamos aquí en el mundo para facilitar una emoción. Para ponerle palabras a una emoción que tal vez alguien no puede decirla. Porque no sabe cómo. Porque no sabe cómo. No por ignorancia, pero muchas gentes, muchas per, perdón, muchas personas. Eh, les cuesta expresar ¿sabes? y entonces está la música para poder darle palabras a esos sentimientos, entonces estoy muy contento de que las personas utilicen eh, pues mis canciones o las canciones de cualquier artista para poder expresar lo que sienten ¿sabes? Sí, eh, muchas veces uno no, incluso a vos que no te das cuenta o no, o, o no razonas en lo que estás sintiendo hasta que lo escuchas en alguien más y eso es muy importante porque la verdad es de que te repito yo estuve leyendo muchos comentarios de esta canción porque la, la ahorita que, que que te invitamos me volví a meter a, a tus canciones y a leer los comentarios y la percepción que la gente tiene de lo que componen vaos. porque muchas veces el, el sentimiento del artista el, la forma de pensar la forma de ver la vida la forma de ver las cosas no, eh, estoy seguro que, que se ven reflejadas en las letras de, de sus canciones decía Paez que animaba a los cantantes a componer sus propias letras y a, y a expresarse y, y yo estoy totalmente de acuerdo con él porque el, el, la esencia del artista la esencia del del, del compositor se ve reflejada en, en la letra de sus canciones. Y la verdad es que me llena de orgullo conocerte porque leí comentarios como muy buenos a, en relación a, a lo que haces. ¿Qué crees Gracias. vos eh, que, que nos hace falta aquí en Guatemala? Volviendo un poquito al tema de la música y para ella ir terminando con esto. ¿Qué has sentido vos que, que te hace falta? Eh, hacer o encontrar para, para para que tu carrera llegara a, des, a despegar, o si ya lo conseguiste. Es una pregunta complicada. Mira, yo creo que eh, yo creo que los guatemaltecos somos. Muchas personas nos, me, me dicen cuando vienen a visitar Guatemala que eh, somos las personas eh, como que el país más amable que han conocido, pero también como el país, eh, como las personas como más cuidadosas. Que han conocido, o sea, tenemos cuidado, somos muy amables, pero también somos como muy temerosos de muchas cosas. Es como si digo esto, se va a enojar, y si digo lo otro, eh, o, o, o si hago tal vez, eh, se van a reír de mí, Etcétera... Yo creo que a Guatemala, eh, a, 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 a los guatemaltecos, a ciertos guatemaltecos, porque ya estamos, ya estamos evolucionando, pero nos hace falta de verdad agarrar nuestra vida. Y decir, esto es lo que quiero y nadie me lo va a quitar. Como, como esa, no estoy diciendo que no somos valientes, pero esa espontaneidad de decir, tiro todo y esto es lo que quiero. Yo sé que muchas veces no se pueden porque las personas tienen hijos, porque tienen cargo, este, lo que sea, pero creo que nos hace falta como dar ese paso a la, a la aventura, dar ese paso a la aventura. ¿Convicción, decís vos? Decisión. Decisión. Es para cualquier artista en cualquier parte del mundo, porque ahorita que, que me he dedicado a esto, yo te decía, he visto muchas historias increíbles de perseverancia, de, de consistencia. Y, y a mí me hace mucho bien, vamos, yo te, te soy sincero, desde que empecé a platicar con, con artistas, me, mi espíritu se ha llenado de, de mucho optimismo en que se pueden lograr las cosas siempre y cuando trabajes por conseguirlas. Me han cerrado la boca una y mil veces acá con una percepción que yo tenía, por ejemplo, de, de culpar a tu entorno. De, de, de buscar peros, de, de decir que, que en Guatemala es muy difícil salir adelante con el arte porque es la percepción o, o lo que venís eh, conociendo desde, desde pequeño. ¿eh? Y, y con tantas historias, historias, historias que te cuentan reales de cómo, perseverando con mucha dedicación, se han logrado forjar carreras importantes. Y han, y han logrado, brother, aquí en Guatemala. La música ha sido muy respaldada. Yo siempre he dicho que el rock nacional es así como que nuestro orgullo, ¿vaos? el rock chapín. Pero Pero cuando me doy cuenta de cómo yo he logrado sacar adelante a mi familia con una carrera que es totalmente de, de, de un arte como la fotografía, puedo decir hoy por hoy que, que sí se puede, que se puede con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, claro. como en cualquier otra profesión. Pero que si trabajaste, te dedicas, aprendes, estudias, eh, puedes lograrlo, puedes salir adelante. Hay algo bien importante que yo me he dado cuenta en, en Guate y en muchos países, pero más que todo en Guate porque pues vivo acá. Claro. Es que muchas personas quieren ser. Eh, y no los culpo porque yo en algún momento quise ser también. No sé si te has dado cuenta que en el Instagram muchas personas son figura pública. Muchas. Pero ese es, ese es un espejismo de querer ser alguien. Bueno, como yo veo que modelan, eh, yo quiero hacer eso. Como yo veo que es influencer, yo quiero hacer eso. Como es, es, es que yo quiero ser figura pública. Pero cuál es la esencia de adentro? Porque no es lo mismo querer ser que ser. Entonces, yo lo que lo que in, le insto a las personas es hurgar adentro aunque duela, hurgar, excavar y sacar esos demonios, sacar esos fantasmas, sacar la oscuridad y decir, esta es mi oscuridad, la abrazo y esto soy, pero voy a hacer algo de esto. Con esta experiencia yo voy a decir algo. O sea, por ejemplo, si yo voy a ser eh, un influencer, bueno, voy a ser un influencer de, de algo que me ha pasado, voy a agarrar temas de cosas que me han pasado, porque yo quiero dar un mensaje de esa experiencia que yo tuve, porque si yo tuve esa experiencia y no se utiliza, la tuve en vano. ¿Me entendés? Digamos, por ejemplo, eh, 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 el modelaje en Guatemala, es como no solo querer ser modelo, es tener una expresión, es liberarse, es liberar su cuerpo, es después de tanto bullying, porque ese es otro tema que en algún momento tocaremos también, des después de tanto bullying yo quiero mostrar que... que, que que soy así y tengo mis defectos, pero estoy haciéndolo y me expreso de una forma con mi cuerpo, con mis movimientos, no soy oh, soy modelo. No, es como yo expreso con mi cuerpo, esto yo no, yo no soy modelo, pero lo estoy poniendo como varias ramas, ¿verdad? Claro. Y digamos, si es en la música eh, perfecto, si quieres hacer reggaetón, si quieres hacer pop, si quieres hacer jazz, pero dale a la gente algo de lo que tú sos real. Honesto, no hay nada como ser honesto en la vida. Dale algo a la gente que diga, yo me siento identificado, porque las personas, brother, tienen un olfato, porque el público no es tonto, el público es muy inteligente y el público tiene un olfato para percibir la falsedad de una forma que no te imaginas. Entonces, si hay personas que se quieren dedicar a esto, bueno, perfecto, quieren estar en el medio, perfecto, pero es necesario formular un mensaje antes. ¿Qué mensaje? ¿Cuál es lo mío? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es, ¿Qué es lo que voy a decir por medio de mi trabajo? Tú, por ejemplo, sos un fotógrafo que hace fotografías increíbles de las que más he visto de recién nacidos. Así es. Tú captas, tú no estás haciendo una fotografía común y corriente. Tú captas el comienzo de la vida. Tú captas la inocencia de un ser nuevo en esta tierra. ¿Me entendés? Captas ese, ese paso a la aventura que es esta 3D, esta realidad. Es un propósito. Captas la inocencia. Por ejemplo, un fotógrafo que viene y se dedica a la moda puede que parece, entre comillas, más banal, pero también capta algo, capta una expresión. Capta una liberación. Capta un estilo. ¿Entendés? Entonces es como... No solo es hacer por hacer. Ah, yo quiero hacer música porque quiero ser famoso. No. Yo quiero hacer música porque tengo algo que decir. Y quiero que le resuene a alguien. Y si no le resuena, pues bueno, no le resuena. Pero yo estoy sacando algo que es real en mí. Hay un tema con, con esto de los influencers, vados que... Que, que, que a mí me llama mucho la atención. Uno es que muchas veces se nos olvida que al influencer lo hacemos nosotros. Eh, nadie se levanta una mañana y dice yo quiero influir de esta forma en las personas y consigue un millón de seguidores. ¿no? Esos seguidores... Esas personas que ven tu contenido fue una decisión personal el, el seguirte y el hacerse fan del contenido, cual, cualquiera que este sea. Claro, por ejemplo, en mi caso, en este caso de, del podcast, yo sé el mensaje que quiero llevar, eh, pero no todos tenemos la misma forma de pensar. ¿verdad? Hace unos días yo, bueno, hace un par de días yo miraba. Cómo despedazaban a, a, un, a una influencer, vamos. Que quienes la llevaron ahí no fue ella por decisión propia. No voy a decir nombres. <laughs> Pero hace unos días despedazada totalmente con ofensas, insultos, denigrando a, no a la mujer ni a ningún género, sino denigrándola como persona. Y. Por más que te enojes, no logras comprender cómo alguien, cómo puede salir tanto odio de, de las personas por alguien que, por ejemplo, hizo un TikTok bailando y llegó a un millón de views, bajos O sea, estoy claro de que, de que posiblemente ella no se levantó diciendo yo voy a influir en, en, en las personas para que bailen o para, o sea, lo hizo por su gusto y gana. Y, y la siguieron. Por eso yo digo, al influencer muchas veces se le tacha de que, ¿y este en qué me influye? Pues de preguntarle a las personas que lo siguen. Claro. Porque quienes hicieron que él o permitieron que, que influyera en sus vidas fueron las personas que decidieron seguir su contenido. Hay muchas formas de, de, de crear, vaos, y, y muchas maneras de expresarte. Incluso con tus canciones. Vos tenés. Letras profundas, eh, letras donde expresas tus sentimientos. Y es la manera que vos querés llegarle a las personas. Es como esto, vos O sea, a mí me han dicho, ¿y por qué no invitas políticos despegarías? O ¿por qué no invitas a amar eh, a, a influencer X, vaos, eh, cualquier, cual, cualquiera que se te ocurra, para que levante? Porque cuando yo encuentre. Cómo hacer llegar mi mensaje por medio. Yo te apuesto y, y lo voy a comprobar. Que me escriban ahí a qué influencer quieren que, que tengamos acá. Y te apuesto lo que quieras a que su esencia los va a llegar a enamorar más que sus bailes. Claro. Y es que, mira, ah, vivimos en una sociedad tan. con tanto juicio lo que decías de esta influencer, no sé, no sé quién es, no me enteré. Recuerden, amigos, que todo lo que uno hace se regresa. Y así como tú juzgas, vas a ser juzgado. No todo el mundo es perfecto, no seamos tan duros con la gente. Un mal comentario, una torpeza que nosotros digamos en un podcast, en una story, en una entrevista, es, es porque somos seres humanos imperfectos. Y me da, me da pues, mucha curiosidad las personas, como tú decís, que juzgan, que critican, que, que la mandan casi que a, a eliminar en, en sus comentarios. Así como juzgan, van a ser juzgados. Y no es nada bíblico, es ley de compensación. Tenemos que ser menos duros con las personas, porque las personas también, aunque sean influencers y si nos están influyendo en alguna cosa, son seres humanos. Y sí, hay torpezas que bueno, dice uno, wow, porque dijo esto, etcétera. Pero <laughs> a todos nos ha pasado. Que levante, y que, que bueno, que comente aquí quien no ha dicho un mal comentario, un comentario del que se arrepienta, todos. Pero hay una gran diferencia entre una persona que está en el medio y otra persona que no. La persona que está en el medio está más expuesta. Totalmente. Entonces su ser humano resalta más porque, o sea, no, no resalta más que los demás, pero resalta más, o sea, resalta la luz porque porque está siendo grabada, porque está siendo seguida o seguido, porque simplemente es eso. Yo hubo un comentario que dijo, no voy a decir, pero un músico que no se dio a expresar bien y todo, y todo el mundo de verdad lo deshizo, lo deshizo. Yo decía, Dios mío, es cierto, no fue un buen comentario, pues, pero... ¿Por qué, somos, ¿Por qué somos tan duros? Tal vez no se dio a expresar, ni no, no, o sea, no se dio, perdón, no se dio a explicar bien. Claro. Pero ¿por qué somos tan duros con un error humano? O sea, no somos máquinas. Todavía no vivimos en el 2083. ¿Me entendés? Para, para tener una inteligencia artificial en donde nos haga simplemente eh, borrar los errores que pueden haber. Somos seres humanos y. y y tenemos que ser más 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 Uf. bueno se equivocó pero bueno si esta persona está dispuesta a, o qué sé yo pedir una disculpa y todo o sea no, no somos dios vos es que este rollo de tener un micrófono y que todo esté grabado y, y salir porque uno lo dice bien fácil cuando empezamos te decía es que esto lo ven cinco mil personas y le llega de repente a 70.000 mil los clips en no sé dónde y de repente se queda y hasta me decepciono cuando llega a 200 personas en TikTok, TikTok. De verdad, hay que ver qué hacemos con esta plataforma. <laughs> Pero son 200 personas por muy poquito, o son 5.000 que te están escuchando. Yo siempre he dicho que, que uno le debe de dar valor a su palabra y mucho más valor a su silencio. Muchas veces eh, nosotros somos, bueno, nosotros somos dueños de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Y hay que entender y ser eh, también eh, llevar este compromiso que tenemos de, al expresarnos por tratar de dar un buen mensaje, por tratar de que el mensaje que llegue sea un mensaje de optimismo, un mensaje contando historias de éxito, contando, diciéndole a la gente que te escucha, sea uno o dos o mil. Que sí se puede, que se puede salir adelante, que se pueden lograr tus sueños, que, tra que trabajes, que te esforces y que lo vas a lograr algún día, que vivís en un país hermoso donde la gente apoya sus talentos. Ese es el mensaje que estamos mandando desde acá Bados. Y créeme que en Guatemala yo he visto que hay mucho apoyo. O sea, claro. la gente sí apoya. Es un país pequeño. Sí. Entonces no podemos pretender que sea el apoyo que va a brindar México o el apoyo que va a brindar Estados Unidos, porque, en, o sea, sí, globalmente la en, cantidad de gente es, no es... es menor, pero yo, por ejemplo, veo a las personas que me siguen y son personas tan fieles y yo les agradezco tanto y sí hay apoyo, claro, hay carencia de apoyo en otras ramas, en muchos aspectos. Pero sí hay apoyo al artista nacional. Aunque sea que, 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 que tal vez las personas no estén conformes de la cantidad de apoyo, pero sí lo hay. Lo que pues pasa es que hay que enfocarnos en nuestro, en nuestro mercado. Yo lo he vivido muy de cerca con el podcast, vamos. O sea, el que, el, 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 el tratar de potenciar a, a los artistas dentro de tu mismo país, porque obviamente todavía hay que, hay que hacer. Fuerza en nuestro país de apoyar a nuestros talentos para que luego los miren afuera y digan, a la hay talento en Guatemala que lo saben y de sobra decía Álvaro Aguilar de Luz Nahual que el talento que tenemos acá en cuanto a, a composición, a artistas, escritores y todo esto no se tiene en muchos lados, vaos claro. y eso hay que apreciarlo y hay que valorarlo. Yo me quería quedar con este pensamiento que, que tuve, yo decía al influencer lo haces vos porque lo seguís al influencer lo hace la gente que, que, que sigue su contenido nadie nadie se levanta en, en la mañana y decir hoy voy a tener un millón dos millones de seguidores es mucho trabajo el que sea que todo trabajo honra y vos puedes hacer tu contenido como quieras y vas a encontrar seguidores de tu tipo de contenido no le pidas a un influencer o a alguien que sale bailando que le dé un mensaje a la nación sobre política o demás, Vamos, pedile que haga lo que tiene que hacer y si vos decidís seguirlo o no, es tu decisión. Es decisión tuya. Si su contenido es valioso o no, es decisión tuya. Pero no te da ningún derecho si estás en contra de él o si te parece flaco, gordo, alto, chaparro, feo, bonito, como quieras. Hacerle daño a las personas. Yo, la verdad es de que lucho, peleo mucho con eso. Eh, no estoy de acuerdo con que te escudes en, 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 un, en una figurita y en un nickname de, claro. de Twitter para hacer pedazos la dignidad de una persona. No, nunca voy a estar de acuerdo con Ni eso. Niño. Yo. Niño. Yo. Yo, dale, <laughs> dale. Es que bueno, cada vez es que Dale, se, dale. Se basa, Yo por vale. la pena que vos me dijiste, no, pero dale. Mira, eh, hasta un influencer que baila te Ajá. da un mensaje. O sea, por ejemplo, tienes a una niña que en un matrimonio donde los padres, eh, donde el papá le pega a la mamá. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Si sí, el papá claro. le pega a la mamá, vivís en esa. Vive en, en, en ese miedo. Eh, en ese trauma, ¿verdad? Pero se levanta y ve un video en donde, por ejemplo, su influencer está bailando una canción. Ese momento en donde tú la haces olvidar de su realidad y la haces moverse, la haces sentir su cuerpo, la haces bailar hace soñar porque dice wow tal vez con esto qué sé yo me veo bien etcétera porque tal vez la persona con todos esos traumas tiene cierta inseguridad eso también es influir no estoy diciendo que si haya contenido que uno dice bueno esto es de verdad que sí podría vivir sin este contenido en mi vida pero muchas veces hasta el contenido más banal tiene una repercusión en alguien el contenido que a mí no me gusta es el que denigra, es el que se usa para bulear, es el que se usa para. es el que se usa para dañar, ¿me entendés? Ese es el contenido claro. que no me gusta. A mí no, por ejemplo, yo detesto los videos en donde se cae la gente, en donde se golpea, en donde se burlan de, de una persona obesa, en donde se burlan. Y tampoco me gusta la falsa lástima, en donde. Eh, por ejemplo, hay una persona con, 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 con algún, pues, eh, alguna capacidad diferente. Eh, y, y la gente lo usa como chiste, porque, o sea, me parece tan fácil utilizar eso para entretenimiento, ¿sabes? Pero también está esa rama en donde hay ciertos ciertas cosas en TikTok, en Reels, en todo eso, que simplemente te hacen olvidar de la. te hacen olvidarte de tu realidad. No hay que caer en el infantilismo. Vivimos en una era de infantilismo. O sea, un video de un gatito que está jugando con una pelota te hace perder tal vez dos minutos de tu vida. Tal vez te genere algo bonito porque te gustan los gatitos. Pero hay personas que no saben diferenciar la realidad. Con lo digital o con, 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 lo, con lo. ¿Cómo se llama esto? Eh, no, hay personas que no saben diferenciar la realidad con las redes sociales. Entonces, cuando ves Y videos de gatitos y vas pasando y pasando, ya perdiste dos horas de tu vida. O sea, yo me disfruto un video de un perrito, pues. Mm -hmm. Dos, tres, va, los envío. Pero llega un momento en que, bueno. Ya pasó el momento de, 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 de disfrutar de estos videos. Ya pasó el momento de reírme y de ahora voy a ver qué hago con mi vida, pues. ¿Me entendés? Entonces, solo hay que tener control de cuánto tiempo uno le da a este tipo de redes sociales. Y es tan importante eso que decías: que incluso TikTok tiene hasta este rollo de que puedes organizarte y programar, vaos de cuánto tiempo y te manda como una alerta ya pasaste tanto tiempo en la aplicación ya hace algo, va ya levantate, camina eh, ponete a hacer tus cosas es peligroso, lo, claro, claro al final es entretenimiento yo, para ir terminando con esto, a vos es, es un tema complicado para, para, de llevar cuando te dedicas a crear contenido eh el, el ver la facilidad que tienen de insultar, de ofender, de denigrar a las personas porque no están de acuerdo con el contenido que hacen o porque no están de acuerdo con la cantidad de gente que lo sigue, cuando el menos culpable es el influencer. ¿va? O sea, al final, quien decidió seguirlo y quien decidió que su contenido era, era algo que, que, que importaba es el que lo está viendo, no, no el que lo está creando. Vos como creador exponés tu talento Exponés el arte o exponés Lo que quieras decir a, a este universo De las redes sociales Y va a ser decisión Propia, es faltaría Como que yo me enojara porque no les gusta Mi contenido porque es muy serio O porque por lo que quieran ¿va? O sea yo lo expongo Y van a ver seguidores Muy leales que Semana a semana escriben que están pendientes de, de a quién voy a invitar, que están pendientes de cada cosa que, que nosotros hacemos, y a ellos está enfocado lo que, nos, lo que, lo que nosotros creamos, ¿no? a la gente que le gusta. Obviamente va a depender de, de ellos si esto crece o no, pero uno expone su, su creatividad en, en las redes y a veces es muy duro darte cuenta que que por algo que vos estás proponiendo recibís, recibís odio y recibís mensajes que, que realmente lastiman. Ma. Lo vamos a dejar hoy por ahí, Mano, porque okay. sé que te tenés que ir. Yo te <laughs> agradezco mucho por haber venido. A ti muchas gracias, de verdad, que estoy muy agradecido por este espacio, Qué plática más, más profunda, más linda, platicamos de, de cosas que, que de verdad yo creo que... Tal vez no le ponemos tanto coco en la vida, pero cuando, ya cuando escudriñas es como, wow, si ¿sí es cierto o no es cierto. Entonces te doy de verdad las gracias por, por darme este espacio. No, hombre, yo agradecido con vos por el tiempo. Eh, valió la pena. Como, como hablábamos hace más de dos años, lo platicamos, hace un año lo, lo, ya lo habíamos definido. Eh, la vida a veces a uno lo lleva por, por caminos que... Que no son los que, los que uno pretende transitar. Pero lo ideal y lo mágico es que en algún momento se unen y, y me llena de alegría encontrarme con vos en este punto de tu vida y verte pleno, verte contento y, y, y ver que estás realizando tus sueños, vamos. Igualmente. Yo hace un año y medio que me hablaste de este podcast y, y algo que quiero resaltar es, es esa armonía que tenés. Eh, eh, con tu esposa, de verdad, que te ayuda en este podcast, que siempre te ayudan en tus fotos y todo eso. Esa unión que ustedes tienen, de verdad, la quería resaltar, te agradezco. También yo sé que no la ven, pero <laughs> te agradezco también por, por, por todo esto, eh, porque realmente este espacio tan lindo, eh, tú eres la imagen, pero de verdad claro. está ahí sosteniéndote ayudándote es algo muy muy lindo que ustedes siempre 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 desde que yo te conozco los he visto trabajando juntos de la mano, luchando juntos y es algo bien lindo, bien lindo cabrón que yo, perdón, bien ya, lindo ya. brother que yo que yo de verdad sí resalto muchísimo, así que muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por recibirme en su casa y de verdad pues ahí a ver cuando la segunda. Sí, aunque fue aunque sea fuera de cámaras, vamos sea, hay que vernos más. <laughs> ¿Sí? de verdad. Se quedaron muchos temas ahí en el tintero, pero los vamos a tocar en una próxima ocasión. Estoy seguro que te vamos a tener por acá otra vez. Y pues muchas gracias porque realmente yo pues valoro mucho el apoyo de Melanie. Es parte fundamental de del nuevo setter. <laughs> que yo le digo a ella que yo nací el día que la conocí y le agradezco mucho por la persona que, que ha hecho de mí. Muchas gracias por ver esta onda, mucha. Esto es esto fue Back Focus. Síganlo apoyando, por favor. Buena onda, bro. Gracias. ¿Listo? Ay, qué bonito estuvo. Back Focus Podcast.